Buenas gente, soy Manowar y os traigo Dark Souls 2. Bueno, vamos a ver. Oh, coño, me cago en la puta. ¿Pero qué cojones? Pero, bueno, vamos a ver por aquí. Cuidado, cuidado, me cago. Joder, macho, me cago en todo. Pero bueno, pero qué coño es esto, tío. Vaya, joder, vaya, hostia, tío, hostia. No puede ser, no puede ser, no puede ser. A tomar por culo ya, tío. A tomar por el culo, tío. Bueno, los cerditos. No, si que me han matado los putos cerdos. Es que hasta los putos cerdos me matan, tío. Pero ¿qué coño es esto? Yo era una pelirroja de la hostia, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues lo dicho, esto es Dark Souls 2. Uno de los juegos más desafiantes y probablemente uno de los títulos con mayor dificultad que podemos encontrar ahora mismo en el mercado de los videojuegos. Desarrollado por From Software y distribuido por Bandai Namco, Dark Souls 2 nos cuenta una historia sin demasiada profundidad argumental en la que viajaremos a Drangleic y nuestro personaje es un hueco, es decir, un no muerto que se alimenta de almas. Lo primero que debemos hacer al empezar nuestra aventura será diseñar a nuestro héroe, pudiendo elegir entre varias clases. Cada una de estas clases tendrá sus propias características, de modo que tendremos que seleccionar aquella que mejor se ajuste a nuestro modo de juego. Cabe destacar la existencia de la clase Marginado, en la que nuestro personaje aparecerá sin ningún tipo de equipo ni habilidad. Dark Souls es un RPG de acción, en el que tendremos que hacer frente a multitud de enemigos y jefes finales. Además tendremos un importante factor de exploración, ya que hay muchos objetos escondidos que pueden ayudarnos durante el desarrollo de la aventura. Como ya he dicho, la dificultad es especialmente elevada. Además, los puntos de guardado, se llaman hoguera, no son muy frecuentes, de manera que cuando morimos tendremos que volver a recorrer el camino y eliminar a muchos de los enemigos que previamente habíamos matado. Otro factor importante es el cooperativo, ya que podremos leer mensajes de otros jugadores aconsejándonos y guiándonos sobre peligros y cómo actuar en una determinada zona. Del mismo modo podremos invocar a otros jugadores para superar una zona, apareciendo estos en modo espectro. Por supuesto, también cabe la posibilidad de que estos jugadores entren en nuestro mundo y retarnos a un PvP. En cuanto al apartado gráfico, no destaca especialmente y la verdad es que tiene unas texturas de calidad algo baja y las animaciones están poco conseguidas. Y poco más, únicamente decir que es muy probable que haga una serie de Dark Souls 2 en el canal y así podréis ver lo que pasa cuando un manco como yo juega uno de los juegos más difíciles que podremos encontrar en este momento. Ya está, gracias por ver el vídeo y ya sabéis, like, favoritos y suscribiros. Adiós.